maravillosa tarde. Gracias, qué bueno que nos acompaña. Yo soy Erika Montiel. Quédese con nosotros a este breve corte informativo. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia invita a todas las niñas, niños y jóvenes de 13 a 17 años de edad a participar en la Consulta Nacional Me Escuchas 2022. El encargado del programa Impulsores de la Transformación de la Dependencia, Rubén Fernando Hernández Mejía, informó que la consulta estará disponible en línea durante todo el mes de julio. Asimismo, destacó que estas acciones son impulsadas por el Sistema Nacional DIF en todo el territorio mexicano, con el objetivo de conocer las inquietudes, opiniones y necesidades de este sector de la población para que sean tomadas en cuenta al momento de la construcción de políticas públicas. Comentó que la consulta se aplicará en línea a niñas, niñas y adolescentes que saben leer, mientras que para aquellos que aún no tienen el conocimiento de la lectura y escritura, podrán expresar su opinión a través de dibujos. Para poder participar en la consulta nacional Me Escuchas 2022, tan solo es necesario ingresar a la página www.meescuchas.mx, misma que estará abierta hasta el 31 de julio. Pedro Pérez en Empalteca se integró a la nueva mesa directiva de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. En asamblea general realizada en Querétaro, se eligió por un periodo más Antonio Lozano Pineda como presidente. El tlaxcalteca se integra como vocal directivo. La Secretaría de la Defensa Nacional explicará este miércoles a los diputados sus procesos de vigilancia de vuelos, como parte de la revisión de una iniciativa que el presidente envió en abril de una ley de protección del espacio aéreo mexicano. Al terminar la reunión de hoy de la Comisión de Defensa, se confirmó a sus integrantes una reunión en la Comandancia de Sistema Integral de Vigilancia Aérea en las oficinas centrales de la Sedena. Entre las atribuciones que se proponen está la observación y vigilancia de aeronaves y la detección de vuelos clandestinos o no autorizados, así como los mecanismos para interceptarlos. Durante la reunión se aprobó un dictamen de reforma a la Ley del Servicio Militar Nacional para definir que, si un conscripto comete un delito, tendrá que ser procesado en un juzgado civil. Agradezco el favor de su atención. Yo soy Erika Montiel. Continúe con la programación de Tlaxcala Televisión.